Tenemos ahora un despacho desde Iquitos, donde familias pierden sus viviendas en medio de filtraciones de aguas hervidas. Adelante con los colegas de TV Cosmos. Compañeros, gracias por el pase correspondiente. Nos encontramos en la calle Manuel Seguán, el lugar donde ustedes pueden observar ahora mismo que han sido colocados cintas para como señal de peligro en la zona donde nos encontramos. Lamentablemente aquí las casas se están quedando en este estado. Las paredes partidas, el piso, todo también con rajaduras y todo el suelo también está desbarrancándose producto de este alcantarillado aquí en el distrito de Iquitos, que viene llevando algunas viviendas. Lamentablemente algunos ya tuvieron que abandonar sus casas y esta es la situación de cómo se encuentra en este instante. Sigue desbarrancando. Según los habitantes del lugar, por 3 años no hay respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Han solicitado al municipio de Maynas, al gobierno regional, pero hasta la fecha no hay solución. Entonces, es así como se encuentran las casas. Ya han salido algunas familias también y los vecinos están pidiendo pues pronta solución, respuesta por parte de las autoridades. Vamos a conversar con los habitantes del lugar. Señora, buen día. Cuéntenos, ¿ese peligro latente que viven hasta ahora ustedes? Sí, joven, no se puede dormir y ya estamos pendientes de que no llueva porque sigue desbarrancando, sigue. Mi casa es de material noble y sigue las paredes, todo están cuarteados, está al borde del barranco ya. Y necesitamos ya la presencia de las autoridades, porque no podemos seguir esperando, joven. 3 años y no hay solución. 3 años nos vienen engañando, y no podemos seguir esperando ya más. Necesitamos la presencia urgente de las autoridades. ¿Cuántas familias se han abandonado o ya han salido de este lugar? Cuatro personas ya. Sí, joven, sí. Ahora no hay respuesta ninguna. No hay respuesta ninguna autoridad viene. Entonces necesitamos ya, joven, por favor, no podemos dormir. Eso en todo el día que el agua va escurriendo, va a seguir cayéndose las paredes. Entonces necesitamos ya la pronta solución, ya, joven. Muy bien, muchas gracias. Esto es la triste realidad. Algunos vecinos ya abandonaron sus casas. Otros han destechado también, porque el peligro aquí es latente. Solamente personal del municipio de Maynas ha llegado y ha colocado estas cintas como señal de peligro. Las mismas que hasta ahora, pues, el peligro... es mayor porque la infraestructura de las viviendas está en estas condiciones. Están partidas, piso, las paredes y todo lo demás. Por ejemplo, aquí había anteriormente, era parte de la casa, todo ya lo han desarmado, han tenido que avanzar unos metros más, pero el peligro aquí es latente todavía. Con esta información nosotros damos pase a Estudios Centrales.